¿Qué tal amigos? Bienvenidos a TESVisión, un programa enfocado en la tecnología. Es un placer de estar con ustedes como cada sábado y cada fin de semana con la tecnología a tope. Por eso vamos a estar conociendo acerca de la educación y la tecnología y por eso vamos rápidamente con el sector para informarles sobre las noticias tecnológicas de la semana. Vai es una startup alemana. Propone una alternativa de conducción autónoma. Un sistema con vehículos controlados por el humano, pero a distancia. Según la compañía, este sistema se ha diseñado para ser incluso más seguro que la conducción tradicional, ya que permite mantener a raya lo que son los cuatro principales causas de accidentes automovilísticos fatales: distracción, fatiga, exceso de velocidad o conducción bajo los efectos del alcohol. Lo que propone la compañía es que los conductores remotos estarán altamente entrenados y utilizarán una cabina especial, similar a la de una máquina de arcade, y con varias pantallas disponibles para la visión en 360 grados. Estos vehículos contarán con una serie de cámaras y sensores que transmitirán video e información hacia la pantalla de la estación de conducción. Pese a que la compañía ya ha probado su sistema en Berlín, la capital de Alemania, a la espera de la autorización para empezar el próximo año de las autoridades, tiene bastantes retos por cumplir. El evento Stream On de Spotify, en donde ha desvelado el nuevo diseño de la app para la móvil, deja de ser una aplicación enfocada a la música, para convertirse en una plataforma global de audio centrado en los creadores. Desde su estreno del 2008, la compañía sueca Spotify se convirtió en la referencia de la música en streaming, ya que fue la primera en adoptar esa forma de negocio a nivel global, y aún lo sigue siendo. Es la plataforma de música más utilizada, pero en los últimos años la competencia ha crecido y le pisa los talones, así que Spotify ha invertido cientos de millones de euros para expandirse en otros mercados asociado al audio, podcast, video podcast, audiolibros, etc. Al contrario que la música, en donde la mayoría de los creadores de más éxito son músicos profesionales asociados a las compañías discográficas, los podcasts requieren que los creadores de contenido puedan monetizar su trabajo. Y en eso ha trabajado Spotify en los últimos años, una evolución que refleja el nuevo diseño de Spotify. En Japón quieren crear una inmensa red de coches conectados, algo que no solo será mucho más sostenible, sino que está pensado para reducir la congestión del tráfico en sitios tan concurridos como Tokio. En concreto son las empresas Nippon Telegraph y Telephone Corporation, NTT, las que han lanzado esta iniciativa de datos de coches conectados para luchar contra la congestión del tráfico y hacer frente a la emisión del CO2. Esta iniciativa fue desarrollada por la empresa subsidiaria llamada NTT Data, que es un proveedor global de servicios digitales y de TI con sede en Japón. Gracias a esta tecnología se permite la capacidad de monitorear y analizar datos de millones de automóviles conectados a Internet, en una tecnología que podía estar lista a finales de año. Este sistema de procesamiento de datos viene con la capacidad de analizar datos a tiempo real, de una gran fuente para así recuperar solo la información necesaria y relevante para conductores de la carretera. De momento, esta tecnología es capaz de manejar datos de hasta más de 30 mil millones de coches conectados. La tecnología se ha vuelto una herramienta fundamental en la educación. Por eso vamos a conocer más acerca cómo ha mejorado la tecnología respecto a la educación que recibimos. La tecnología ha transformado radicalmente el campo de la educación en las últimas décadas. La tecnología ha inventado nuevas oportunidades para los educadores y los estudiantes, permitiendo una mayor interactividad, flexibilidad y eficiencia en la educación. Aquí hay algunos aspectos importantes de la tecnología en la educación.
acceso a la información. Con el Internet, los estudiantes pueden tener acceso a una cantidad inmensa de información sobre cualquier tema. Las bibliotecas digitales, bases de datos en línea y recursos educativos abiertos ofrecen acceso a una gran cantidad de información y recursos educativos que antes no estaban disponibles. Personalización del aprendizaje. La tecnología ha permitido una mayor personalización del aprendizaje. Los estudiantes pueden aprender a su propio ritmo, acceder a recursos y materiales de aprendizaje adaptados a sus necesidades y preferencias de aprendizaje. Aprendizaje colaborativo. La tecnología también ha facilitado la colaboración entre estudiantes y docentes, las herramientas de comunicación en línea, los foros de discusión y las plataformas de aprendizaje en línea. Permiten a los estudiantes trabajar juntos en proyectos y actividades educativas. Aprendizaje a distancia. La tecnología ha permitido la educación a distancia. Los estudiantes pueden tomar cursos en línea desde cualquier lugar del mundo, lo que permite una mayor flexibilidad y conveniencia en la educación. Herramientas educativas. La tecnología ha inventado una gran cantidad de herramientas educativas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Las aplicaciones educativas, los programas de simulación y los juegos educativos son algunos ejemplos de herramientas que se utilizan para mejorar la comprensión y el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que la tecnología en la educación no es una solución. Todavía existen desafíos en la implementación efectiva de la tecnología en el aula, como la falta de acceso a la tecnología en algunas áreas o la necesidad de capacitación para los educadores. Además, la tecnología no puede reemplazar completamente la interacción humana y la enseñanza cara a cara, que siguen siendo aspectos fundamentales de la educación. Y esa es una breve introducción acerca de la tecnología en la educación. Pero no se muevan de sus casitas, que vamos a seguir con más de este tema más adelante después del corte. No se muevan, que seguimos con más de TechVisión. Estás viendo TechVisión. Continúa TechVisión. Continuamos con más de TechVisión y, como les mencionamos en casita, vamos a hablar más acerca de educación y vamos a conocer datos curiosos que usted necesita saber acerca de la tecnología y educación. ¿Sabías que? ¿Sabías que la tecnología en la educación ha sido un tema de discusión desde hace décadas, pero ha cobrado mayor importancia en los últimos años debido a la pandemia del COVID-19? El cierre de escuelas y universidades en todo el mundo ha llevado a un aumento en el uso de herramientas tecnológicas para la enseñanza en líneas y el aprendizaje a distancia. Además, los avances tecnológicos como la inteligencia artificial, la realidad virtual y el aprendizaje automático están transformando la forma en que se enseña y se aprende, ofreciendo nuevas oportunidades para la personalización del aprendizaje y la mejora de la retención de conocimientos. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que la tecnología no puede reemplazar completamente la interacción humana y la enseñanza cara a cara. Es fundamental que los educadores y los estudiantes trabajen juntos para encontrar un equilibrio adecuado entre la tecnología y el aprendizaje tradicional,
asegurándose de que la tecnología en la educación se utilice de manera efectiva y equitativa para todos los estudiantes. La tecnología en la educación te trae cosas buenas, cosas positivas y también cosas malas. Por eso vamos a analizar las cosas buenas y las cosas malas con las ventajas y desventajas de este sector. A continuación te proporciono algunas ventajas y desventajas de la tecnología en la educación. Ventajas: acceso a información. Los estudiantes tienen acceso a una cantidad inmensa de información gracias a la tecnología, lo que les permite investigar y profundizar en temas específicos. Personalización del aprendizaje. La tecnología permite que los estudiantes aprendan a su propio ritmo, con recursos y materiales de aprendizaje adaptados a sus necesidades y preferencias de aprendizaje. Aprendizaje interactivo. Las herramientas tecnológicas, como los programas de simulación, las aplicaciones educativas y los juegos educativos, pueden hacer que el aprendizaje sea más interesante y divertido, lo que ayuda a retener la atención de los estudiantes. Aprendizaje colaborativo. La tecnología permite la colaboración entre estudiantes y docentes, lo que ayuda a fomentar el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades sociales. Flexibilidad y comodidad. La tecnología en la educación también permite a los estudiantes tomar cursos en línea desde cualquier lugar, lo que ofrece flexibilidad y comodidad. Desventajas. Dependencia. Los estudiantes pueden depender demasiado de la tecnología, lo que puede hacer que pierdan habilidades importantes, como la capacidad de tomar notas a mano. Distracciones. La tecnología también puede ser una fuente de distracción en el aula, con la atención de revisar las redes sociales o enviar mensajes de texto durante la clase. Falta de interacción personal. La tecnología no puede reemplazar completamente la interacción humana y la enseñanza cara a cara, lo que puede afectar negativamente las habilidades sociales y de comunicación de los estudiantes. Costo. La implementación de la tecnología en la educación puede ser costosa y puede haber desafíos de financiamiento. Para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a la tecnología. Brecha digital. La tecnología también puede ampliar la brecha digital con estudiantes de bajos ingresos o en áreas rurales, que tienen menos acceso a la tecnología y pueden quedarse atrás en la educación. Ahora vamos a conocer la tecnología de educación en Bolivia y qué plataformas nosotros tenemos a disposición. En este sentido, vamos a conocer Alegas. Y nos encontramos con Mario Fuentes, que nos va a explicar un poco más del sistema de Legas. ¿Cómo estás, Mario? ¿Todo bien? Todo bien, muy buenos días. Saludos a la televisión. Un saludo a nombre del Ministerio de Educación, a nombre de nuestro ministro de Educación, Eduardo Parichambi. Pues muy prestos para poder compartir todas las novedades que tenemos desde el Ministerio de Educación. Perfecto, quisiera que nos comentes más acerca de Legas. Bien, en un acuerdo, bajo un convenio con el Ministerio de Educación y AGETIC, el 7 de febrero de este año, pues se ha concretado implementar un sistema a través de la plataforma del Ministerio de Educación, un sistema llamado Legas, legas.minedu.go.bo. Es una plataforma que estamos implementando para poder legalizar todos los documentos que otorga el Ministerio de Educación en diferentes ámbitos o en diferentes subsistemas. Como verán, el Ministerio de Educación está conformado por tres subsistemas: subsistema de educación regular, subsistema de educación alternativa y especial y subsistema de educación superior, que el subsistema de educación superior
comprende tres direcciones. La dirección de institutos técnico-tecnológicos, que tiene la formación a nivel de técnico superior, y también están la dirección general de escuelas superiores de formación de maestros, que tiene la formación de maestros a nivel nacional, a nivel de licenciatura, que antes era técnico superior como normales. Ahora tenemos como ministerio a nivel de licenciatura. Tenemos las universidades, es otra dirección del cual, en la cual nos encontramos ahora como Dirección General de Educación Superior Universitaria, que tenemos cuatro tipos de universidades. Las universidades públicas autónomas, están las privadas, están las indígenas y también las universidades de régimen especial. Nos referimos a la Universidad Militar y a la Universidad Policial. Entonces, este sistema va a permitir al ciudadano para que pueda tramitar desde cualquier parte y espacio territorial de Bolivia sin la necesidad de apersonarse acá al Ministerio de Educación, sino más bien basta que esté registrado en Ciudadanía Digital. Esto ya tiene su clave, ya tiene su password. A través de esta instancia, a través de esta plataforma de Ciudadanía Digital, va a poder ingresar a esta página de Legas en el Ministerio de Educación y va a poder tener, o tiene que tener en su celular o en su computadora, un documento escaneado del original que tiene en la casa, del original. Puede ser un título de provisión nacional o profesionalización. Entonces, eso va a solicitar a través de esta plataforma al Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación simultáneamente va a verificar este documento. Si todo está en orden, después de realizar el cruce de toda la documentación, memoria institucional, por títulos y también verificar si es evidentemente original, entonces inmediatamente va a devolver a través de su correo electrónico al ciudadano que está tramitando, y el ciudadano va a recibir un código para que pueda realizar el pago correspondiente al Banco Unión a través de también ya de manera digital, a través de Uninet o a través de UniPlus. Pueda realizar, y este voucher, este documento, después de cancelar, va a poder enviar nuevamente al Ministerio de Educación y procederá el Ministerio. En base a este pago que ha realizado el arancel, el interesado va a proceder a la legalización de este documento, y este documento legalizado el Ministerio de Educación va a devolver o va a enviárselo a través de su correo electrónico del interesado que está tramitando. Este procedimiento de cuatro pasos dura no más de una hora. Viene de Santa Cruz, vienen de Beni, vienen de Pando, vienen de las fronteras de Brasil y demás. Como verán, son 14 horas de viaje, 12 horas de viaje, 10 horas de viaje, 8 horas de viaje. Ahora el ciudadano va a poder ahorrar este tiempo, este costo del pasaje también. Entonces va a poder hacer desde cualquier espacio, va a poder hacer desde su trabajo, desde su casa, basta tener un celular inteligente o una portátil en su casa. Eso es la novedad que el Ministerio de Educación ofrece a través de este Legas, ¿no? Sistema de certificaciones y legalizaciones digitales desde el Ministerio de Educación para todos los ciudadanos del Estado Plurinacional de Bolivia. Perfecto, Mario, creo que ha quedado totalmente claro el tiempo, qué personas pueden acceder, desde qué puntos. Quisiera que nos des desde tu opinión, háblanos acerca de la tecnología y la educación. ¿Cómo ha aportado esta herramienta de forma vital para el ciudadano? Bien, no olvidemos que estamos en la era digital. Estamos, todos estamos en un contexto donde la tecnología ha avanzado muchísimo. ¿Quién no tiene celular? ¿Quién no tiene una portátil? Entonces, este trámite a través de Legas principalmente es para profesionales que han salido. Entonces el ministerio ha ido otorgando títulos a técnicos superiores, a técnicos medios, a profesionales. Entonces estos trámites ya pueden hacer ahora desde el lugar de donde se encuentran en menos de una hora. La tecnología avanza y el Ministerio de Educación en ese contexto está aprovechando este avance tecnológico, pero en beneficio de la sociedad, de todos los habitantes de este estado plurinacional de Bolivia. Muchas gracias, Mario. Ha sido un placer estar con ustedes y explicar un poco más el tema de Legas, que obviamente ha quedado totalmente claro para las personas que estén atentas al Ministerio de Educación, que está haciendo desde la parte digital algo. Estamos diciendo que el ciudadano va a poder acceder a todas estas plataformas y acceder a este tipo de trámites tan solo con un clic, y como estamos viendo, solo toma una hora. Muchas gracias y bueno, ha sido un placer tenerte, Mario, con nosotros.
Muchas gracias, siempre dispuestos para compartir cualquier novedad desde el Ministerio de Educación y saludos a todos los que nos ven. Muchas gracias. Y de este modo llegamos a la recta final de Techvisión. Agradecerles a las personas que nos siguen viendo y siguen a tope este programa. Nosotros es un placer de preparar con gusto este programa de tecnología y por eso vamos a dejarles con los TikToks, el sector de TikToks, para las personas que quieran conocer la tecnología en la educación. Conmigo nos vemos el siguiente sábado. Te recomiendo 3 libros de educación financiera. Vamos a empezar por el más fácil de leer y vamos hacia el más complejo. El hombre más rico de Babilonia. Bastante corto, que cuenta historias, tiene casi 100 años y te va a enseñar sobre todo a generar el hábito de ahorrar. Hace 100 años, realmente, si sabías ahorrar, si sabías administrar tu dinero de esa manera, llegabas a ser rico. El segundo libro, como ahorrar es un buen hábito, pero no es suficiente, te recomiendo Padre Rico, Padre Pobre. Eso te abre las puertas al mundo de Robert Kiyosaki. Si consideras que es una persona que te gusta su forma de escribir, tiene muchísimos otros libros más donde dice que ahorrar es para tontos. Yo no estoy de acuerdo. Lo inteligente es invertir, que sí estoy de acuerdo en que hay que invertir desde algún punto. A mí sobre todo me despertó muchísimo más interés por la educación financiera. El tercer libro para mí es el mejor y el más completo de los tres y es La Bolsa o la Vida, escrito por Vicky Robin. Te da 9 técnicas para alcanzar la libertad financiera y lo que realmente es la libertad financiera y no lo que te vende Robert Kiyosaki, que es ser dueño de todo un edificio de departamentos, sino que cómo puedes llegar de forma sencilla en una vida común y corriente a la libertad financiera. Ahí me para más contenido como este. Gimnasia cerebral parte 18. Realizando este ejercicio por unos minutos, fomentando tu creatividad, atención y coordinación. Dale like si lograste hacerlo. Seguro que si eres estudiante tomas los apuntes así, así o así, no está mal. Sin embargo, existen métodos para tomar apuntes mucho más efectivos. Hoy te presentamos el método Cornell. Toma una hoja y divídela en 4 partes. En la parte superior escribe el título y la fecha. La parte derecha será para las notas que tomamos durante la clase. En la parte izquierda apunta palabras claves y en la parte de abajo haz un resumen de las ideas principales de los apuntes.